protección efectiva por el amado Mahachohan. Amados hijos del Padre Uno, me produce una satisfacción indescriptible venir a visitarlos a cada uno de ustedes al tiempo que reflexionan sobre mis palabras. La humanidad todavía no ha comprendido cuán poderosa es la sustancia del pensamiento y del sentimiento. El pensamiento puede concentrarse y proyectarse de tal manera que conforma un escudo de sustancia invisible lo suficientemente fuerte para desviar objetos que sean proyectados hacia él. Esto lo han hecho una y otra vez los maestros en Oriente a fin de mostrar la supremacía de la fuerza del pensamiento sobre la materia. Por tanto, el pensamiento y el sentimiento pueden convertirse en un escudo o caparazón individual de sustancia propiamente dicha que puede erigirse alrededor de un individuo y no solo ser una protección contra el peligro físico, sino contra las con creces más importantes y sutiles impresiones invisibles impulsadas hacia el alma, particularmente cuando dicha persona ha aceptado la luz. Para proteger el individuo a una corriente de vida, es menester crear primero en el remitente un pensamiento muy positivo y fuerte de bienestar, y luego conscientemente dirigirlo al objeto de la propia solicitud y sostenerlo allí con la misma seguridad positiva. Si el remitente vacila en su sentimiento positivo mediante el miedo, la negación o la incertidumbre, el caparazón o escudo perderá en poder y fuerza de acuerdo a la intensidad de la incertidumbre en la conciencia del remitente. Es por eso que, doquiera que individuos escogen proteger a otros, hemos sugerido que protejan la fuerza de pensamiento con la imagen mental del Maestro Ascendido como un ser o una sustancia propiamente dicha entre el objeto de solicitación y el peligro. La presencia del Maestro en el pensamiento le da al remitente coraje y confianza en la eficacia del poder del Maestro, por más que dicha persona todavía no tenga esa confianza en su propia actividad protectora para concentrar fuerza a través del pensamiento y el sentimiento. Mediante el optimismo, los individuos transmiten el pensamiento con suficiente poder como para afectar los sentidos sugestivos en la mente de un receptor, probando el poder de la fuerza de pensamiento aún en los no despiertos. Sin embargo, los individuos no tienen ni idea de su poder, no solo para moldear la sustancia física, sino para desviar esa sustancia e impedirle entrometerse fuera de su sitio asignado hasta que experimenten con esta ley. El Maestro Ascendido puede influir fuertemente al Chela mediante la fuerza del pensamiento cuando el Chela abre la puerta del parentesco, invitando las sugestiones o radiación del Maestro. De otra forma, al Maestro por ley cósmica no se le permite influir en el curso de la evolución o progreso del Chela. No obstante, el Maestro está más ansioso en dirigir la sabiduría de su conciencia cuando se le invita a hacerlo, porque son demasiado pocas las facetas que hay disponibles para la expansión de los designios y planes de la hueste celestial. Si ustedes comenzaran su día con una visualización del día más perfecto de todos, lleno con el más grande bien, y le dan seguimiento con el patrón que les gustaría ver realizado en, a través y alrededor de cada persona y condición que encuentren, invitando luego la radiación del Maestro de su elección a actuar a través de ustedes, establecerían un designio para el día que conformaría la pulsación rítmica para dicho día. Esto disiparía las manifestaciones desagradables que tan frecuentemente se exteriorizan en la pugna diaria del ser humano. Hagan el hábito de establecer este patrón perfecto para el día, tan pronto se levantan y notarán un gran cambio en su vida y asuntos.
no les tomará más de 5 minutos hacer el tratamiento para su día antes de entrar a sus actividades. Ustedes saben cuán cuidadosas son las personas a la hora de preparar la temperatura del baño antes de entrar en él. Y no obstante, invariablemente descuidan tratar la energía amorfa del día, sino que se zambullen en esta energía sin preparación alguna, sin pensamiento alguno, en cuanto a que deberían ser el control maestro de lo que sobrevendrá. Claro está, la llama violeta, cuando se la utiliza con gran sinceridad, sí trata la energía del día suyo, pero fuertes y positivas formas de pensamiento y sentimiento enviadas adelante en la mañana constituyen el sendero de vida del que se habla, por lo cual ustedes podrán proceder a lo largo de las experiencias de su día con una gran paz y seguridad. Vínculo de liberación. Constituirá para ustedes una gran alegría y felicidad liberar la vida a punta de amor. Será una experiencia feliz y gloriosa para mí el tener chelas por todo el mundo actuando como conductores de mi presencia confortadora en sus propias esferas de influencia, y lo mejor de todo, la luz del mundo aumentará por este ímpetu adicional sobre todas nuestras partes. Así como atraídos y reunidos en servicio mutuo para beneficio de toda vida ensombrecida y aprisionada. Este es un vínculo más fuerte que cualquier vínculo terrenal y dura por toda la eternidad. Gurús y chelas que de tal manera sirven en conjunto se convierten en hermanos y hermanas de luz, y hacia adelante y subiendo sobre la escalera de la evolución, el vínculo cósmico se hace cada vez más fuerte y poderoso mediante el amor. El gurú maestro ascendido no puede servir en este mundo de la forma excepto a través de chelas que estén dispuestos a aceptar sus alineamientos y asistirles en su servicio. De manera que a todos ustedes que fervorosa y diligentemente desean ser presencia confortadora, les estoy muy agradecido. La aceptación de un chela por un ser ascendido lleva consigo una gran responsabilidad, porque el maestro ascendido conoce tanto las fortalezas como las debilidades del chela, y de buena fe se ofrece de voluntario a asumir el karma del chela si después de entrar por las puertas del nacimiento dicha persona no realiza su voto de ayudar a expandir la luz del mundo. Si el chela sí realiza ese voto, cuán feliz estaremos por él y por el mundo que se beneficiará por su luz. De cada 100 chelas que de esta manera son aceptados, aproximadamente 3 tienen la perseverancia para continuar con su servicio en su servicio asignado durante toda una encarnación. A los demás, descansando por un tiempo, servimos vertiendo luz adicional desde nuestros propios cuerpos causales al interior de los estratos emocional, mental, etérico y físico de la Tierra a través de todo canal armonioso que podamos encontrar. Puntos estratégicos. La misma Tierra está dividida en muchos puntos estratégicos en los que muchos se requieren ciertas virtudes divinas. En cada uno de dichos puntos, un ser divino ha establecido, sostenido y expandido la virtud para sostener el balance de bien para el querido planeta y sus evoluciones. Este ser nunca abandona este foco hasta que uno de sus chelas califica para aceptar la responsabilidad y obligación de continuar magnetizando e irradiando esa virtud a través del estrato inferior de la atmósfera de la Tierra. Así de constantes son ustedes, mis hijos, en sus empeños por ser una presencia irradiante de luz doquiera que se encuentran. Hace algún tiempo dije, la luz de una velita contribuye a la luz del mundo.
Esto es, por supuesto, más verdad cuando la bella luz crística se enciende y se expande a través del chela para el beneficio impersonal de toda vida aprisionada. Ustedes literalmente brillan como las estrellas que contemplan en los cielos, y les digo a cada uno de ustedes, bendita sea su luz, siempre en expansión. Los guardianes silenciosos de cada continente ven esa luz y así saben a través de quienes podrán fluir y fluyen ciertas virtudes divinas. Los seres ascendidos, avisados por los guardianes silenciosos acerca de la luz de ustedes, aumentan la presión de su radiación a través de ustedes en gratitud por un canal para su energía. Particularmente durante este periodo de 30 días, nosotros en el Templo del Confort estaremos muy agradecidos por la oportunidad de contribuir a la luz del mundo y dar al Señor Gautama más luz para la Tierra, cuya responsabilidad por su liberación Él ha aceptado. No hay nada abstracto ni místico en la ley espiritual. Dentro de sus queridos corazones hay un foco de luz que los hizo. Su destino consciente de permitir que ese foco se expanda a través de ustedes hasta que sean un hijo de Dios irradiando luz, confort, paz, sanación y todas las virtudes divinas. En vista de que el tercer aspecto de la Santísima Trinidad está bajo mi dirección, anhelo ayudarlos a ser ahora mismo aquí en la tierra hijos de Dios, así como el amado Jesús lo fue y sigue siéndolo. Por favor, permítanme darles esta asistencia. Déjenme decirles que se regocijarán al exteriorizar su luz y serán de gran asistencia a la vida aprisionada por doquier en esta hora en que la Tierra requiere de la cooperación de todos los portadores de la luz. A medida de que su propia santa llama crística expande sus dones impersonalmente, estos regalos serán la radiación del Espíritu Santo en ustedes sin que pierdan su identidad. Más bien ustedes aumentan su identidad al permitirle a Dios a través de ustedes dar bendiciones a la esfera en la que ustedes habitan. Igual es el caso con nosotros. No perdemos nuestra identidad, sino más bien nuestras esferas de influencia son más grandes y la naturaleza del Espíritu Santo, que algunos en este punto de la forma consideran que es abstracta, está constantemente emanando desde todos nosotros. Lo que nosotros hemos hecho, ustedes lo harán también. Vengan a nosotros y disfruten de la proximidad de los hermanos y hermanas que son los centros irradiantes de confort para toda esta evolución. Algún día, el hombre, la bestia, el elemental y los ángeles aprisionados, al sentir su radiación de amor, serán elevados a la proximidad a sus queridas auras. Perseveren hasta entonces. Amor y bendiciones. El Mahachohan. Fin.